tengo que esperar hasta final de música. Bueno, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro directo. Hoy nos vamos con la UT449 por cercanías Asturias. ¿Cómo estáis? Hoy es el día. Hoy es el día de ir con la UT449 por Asturias. Tal cual. O sea, Asturias. Ahora mismo, en Asturias, puedo decir de que hay un amigo mío de vacaciones. Él ha dicho, así que ponemos el chat. Me gusta el chat. No está el chat. Lo ponemos en otra ventana. Al cual. Vamos a poner esto por aquí, esto por allá. Vamos a coger Open Rails. Ahora os pongo situación, ¿vale? One moment, please. Déjamelo ponérmelo así, que lo veamos todo ok. Y vamos a empezar la ruta. A ver, hace tiempo que no juego a esta ruta. Si veis de que esa ruta, por ejemplo, esa ruta, diga, hay una estación que hay que parar, decídmelo, ¿vale? Y Silvatar también, ¿ok? Así que nada, 3, 2, 1, nos vamos para allá. A ver. Está Open Rails. Búsqueda de fondo. Paramos. Vale. A ver, que os ponga yo situación. Yo necesito escucharos, Yo necesito escucharos con Sara. Y ya está. Vamos a poner el map por aquí. El chat por allá. La 4.9, por cierto, sí. Vale, pues nada. Bienvenidos aquí al directo. Está Jorge, el tren de Aragón. Bienvenido a Jorge YouTube. Este hombre, es que este hombre no se pierde nada de Open Rails. Al crack, crack, ¿cómo estás? Y eso, pues ya está. Pues ya todo lo demás, ya sabemos de que estáis todos por aquí. Vamos a encender el tren. Voy a poner el asfa por aquí, que el asfa está aquí arribita. Sabéis que está allá arribita, pero yo lo tengo aquí a mi izquierda. O sea, hago así, ¡pum! Y le hago ¡pam! Y ya está, vamos a abrir las puertas. Vamos a encender las luces. Vamos a poner el inversor hacia adelante. Vamos a ajustar el tema de hacer regulador para hacia adelante. Y eso. A ver, alguien que haga la prueba. O sea, alguien que diga algo. Hola, hola, hola. ¿Hay alguien que diga algo? XXJ7RGXX. Vale, funciona. Sí. Funciona, pero. Trenero no es cercanías Asturias, es contorna Asturias en asturiano. Edprat-pro. Yo lo que veo. Hoy es feriado, gracias a Dios, no quería ir al cole. Jorge-YT2107. Sed. Hombre trenero. Hombre, Jorgito, ¿cómo estás, Jorgito? Jorge. Sí. El que dice supuestamente es el mejor CTC de mi vida. De un cuyón. Bueno, a ver. Guión bajo YT2107. Vale, perfecto. Sí. Aquí por el portillo. Ya estamos. Ya estás en el portillo. Ya está aquí el Zaragoza Portillo. Sí. Contorna ni Rudalias ni cercanías. Toles 12. Sí. Jouli trenero, ya llegó el dragocito traidor. Ya está aquí el dragón traidor. Jorge guión bajo YT2107. Sed. Yo soy el mejor CTC que vas a conocer en tu mayor vida. Vamos a intentar no volver a decir esas cosas, Jorge. Esto no puede ser. O sea, ¿cómo puedes ser tú el mejor CTC que he tenido en mi vida? Toles 12. Es el peor. ¿Cómo te va, trenero? ¿Cómo me va? XXJ7RGXX. Bien. Sed. Trenero, ¿cómo pronuncias contorna? A ver. Contorna. Edcrack-pro. Sed.
No es Kakashi. No. Jorge guión bajo y griegate 2107. Kakashi no está, ni está reconectado. Fíjate cómo está. Te lo demostré en la Cataluña que soy el mejor. XXJO7RGXX. Sed. Bien. Jorge guión bajo y griegate 2107. Sed. Me has herido los sentimientos al decirme que soy el peor corazón roto. Pero no va en serio. Esto no es en serio, Jorge. El trenero de Aragón. Jorge, sí. Amigo mío. Trenero, llevo yendo unos días a un sitio en Zaragoza, Bilbao, y se ven mercancías y alta velocidad por un tubo. Ay, ay, ay. No se os puede decir nada, o sea, no se os puede decir nada. Sed. En Barcelona y Cataluña será Rudalias, pero en Asturias es Contorna. Contorna. Bombilla. Vale. Sed. Morcillona. Ya está. XXJO7RGXX. Sed. Ayamaquique. Bueno, pues nada, salimos. Jorge guión bajo y griega 2107. Tengo miedo, creo que era. Si luego te echas una ruta conmigo, te perdono, trenero. Ajajajajajaja. Ya estoy haciendo la ruta. Sí, pero no paro. XXJO7RGXX. Sed. Te pasas Yamaquique. Sí. Ahí para los cibias. Jorge guión bajo y griegate 2107. Chico, para allá. Sed. ¿Cómo te saltas la estación ASI, trenero? Nickbot. Sed. Arroba Jorge guión bajo y griegate 2107. Te he mordido por gritar. Mayús. Warning. Sí, claro. Jorge guión bajo y griegate 2107. Sed. Las 470 y 440 también paran en esa. XXJO7RGXX. Sed. Y es que llamo a Quique, sino que llama a Quique. Sí. Llamamos a Quique. Jorge guión bajo y griegate 2107. Sed. Lo siento por gritar, pero trenero me puso nervioso, jajajaja. Yo encima, claro, claro que sí, crack. O sea, aquí está la autovía, ¿no? Es una autovía esto. Es autopista. Jorge guión bajo y griegate 2107. Sed. Ahora el Calello, ¿o cuál es tu próxima parada? Pues hay Jorge guión bajo y griegate 2107. Está antes en un túnel. Sed. ¿Por qué vas por vía Lía? Pues lo que me marca. XXJO7RGXX. Sed. Yo soy asturiano de corazón y tu trenero es rescatalán de corazón. A mí lo que me den. Ah, no, era una NTV. What the fuck. No se ha visto. Cuando tú seas mi guía, Jorge Asturiano, me vas a usted a ser la guía del día de hoy. Jorge guión bajo y griegate 2107. No, sí, ahora paro. Trenero, tienes que parar en la estación de Ujo. ¿De Ujo? Vamos, no, veamos. Yo ahora mismo tengo que parar en esta estación. Es el ello. El asfalto, ya me la he liado. Jerry.
Sed. Trenero, bueno, mira quién ha llegado de nuevo, maquinista Gerard. XXJ7RGXX. Sed. Próxima parada de Ujo. Jorge-YT2107. Hola, Gerard. Sed. El Calello. El asfa se ha cortado la conexión. Y ha vuelto otra vez y ha hecho el calambrazo. Sed. Yepa. ¡Hombre, Dani! ¡Bienvenido, Dani! Sed. Tengo una mala noticia. Había un atropello en Sant Feliu de Llobregat de la línea R4. Sí, sí, lo sé. Jerry. Lo sé. Sed. Sé que se entera uno. Mortal. Ostras. Ese ya no... Ya es cadáver. Madre mía. Hace la semana pasada lo del tema de Montmeló. Hoy otro. Jorge-YT2107. Sed. Te van a morder, Dani, jajajaja. It's-3890. Sí, lo malo que el Dani, sí, es amigo de Foxy. Un poco más y dejo al bot sin la voz, jajajaja. Jerry. Sed. Perdonen, Cornella. Sí. Bueno, mira. Y encima pasa por un lado que no está autorizado a pasar. Y otro maquinista que también. It's-3890. Sed. A mí no me muerde, soy amigo de Foxy. XXJ7RGXX. Le mueve la cola con Dani. Sed. Tren con destino, Puente de los Fierros, próxima parada, Ujo. Tren con destino, Puente de los Fierros, próxima parada, Ujo. It's-3890. Sed. Jajaj. Jorge-YT2107. Es verlo por fuera, ¿eh? Sed. Trenero, me llevas en una 448. Jorge-YT2107. Sí, ¿la 48? Sed. Jerry. Sed. Un hombre ha sido atropellado esta mañana, Cornellà de Llobregat, Barcelona, cuando intentaba cruzar un punto de paso no autorizado en la línea R4 de Rodalies, según ha confirmado Renfe este martes. It's-3890. Sed. Uy, trenero, eso de la cola, trenero fuera de contexto. A dos days. ¿Qué pasa? Sed. Buenas, estoy en Robótica XD. Buenas, Alex. Sed. Madre mía. A dos lakes, muy buenas, compañera. Arroba, ponte cómoda, arroba y disfruta. Jerry. Sed. A las 5:30. Jorge-YT2107. Sed. Foxy. Eres mi amigo. Dame un besito, porfa, Foxy. Nico. Vaya beso todo. Arroba Jorge-YT2107, te he mordido por gritar. Le ha pedido un beso. Jerry. Y me he mordicalado. De la mañana. A dos days. Set. Cajajajaja, 700 en Jorge. Madre mía. XXJ7RGX. Le ha pedido un beso a Foxy y no veas. Atención, señores viajeros, tengas cuidado al bajar para no partiese un hueso. Al anuncio de precaución, va. It's-3890. Sed. Es que eso de la calita que la mueve, mejor me callo, cara inexpresiva. No, a ver, que es. Bolita de zarra. Jerry. Luego las perras, se ven,
Enero, el accidente ocurrió a las 5:30 horas de la mañana. Madre mía, XXJ7RGXX. Sed. ¿Cómo se llama Cercanías Asturias en asturiano Trenero? A ver si te lo sabes. No lo sé. Yo es que no soy de ahí. Sabía de que yo soy de la región de Cataluña, no soy asturiano, ni madrileño, ni andaluz, sí. Andaluz viene de la familia. Pero que soy de la región de Cataluña. ¿Te podría decir Asturias? No, catalán, no. Asturias. Yo creo que sí, yo se lo digo así, eh. Hits-3890. ¿Qué rayo me doy? Sí. ¿Qué rayo me doy? Trenero es de Rodalies. Es que verdad. Aquí, a Rodalies. Yo soy de Rodalies. Ay, qué rabia me estoy dando. Vamos, me veo resubido y me doy asco yo solo. XXJ7RGXX. Sed. Pero bueno. Contorna Asturias. Te lo dije antes, Trenero. Ah, vale. Bueno, tranquilos. Yo soy de Tardolías. A ver, yo es que no use mucho el tema de... Está girada. Sabéis de que no cojo muchas rutas de Open Rails. Ahora que me habéis dicho, por favor, intenta cambiarte de rutas. Siempre estaba en la CGR. Vale. Entonces yo he cogido Asturias. Eje Sur. Ya os estoy intentando buscar otras rutas. La próxima intentaré mirar de que estemos vayáis a Soria, que es algo de Soria, de León, de POV, Trenero habla en catalán en el Stream LOL. XXJ7RGXX. Sed. El 5%, eh. Y yo de Contorna. Ya está. Y somos felices, Jorge. Es lo que nos ha tocado. Es la vida que nos ha tocado. Qué bueno, ¿qué es eso? Pues ya os digo yo que yo separatista no soy. O sea, yo independe, no soy depende. No soy independista. Jerry. Sed. Jorge, si eres de Asturias, fuera del director. XXJ7RGXX. ¿Cuál? Lo sueltas y ¡pum! Trenero, me estoy descargando la carpeta global para el Open Rails. Perfecto. Hits-3890. Sed. Es como si ahora me pongo a hablar en nuestro idioma, jajaja. Claro. A ver, nosotros entendemos, porque somos españoles, lo primero es ser español, ¿vale? Pero cada uno tenemos una región. Entonces, si estamos todos en una región, cada región tiene su idioma. Aquí en Girona se habla el catalán como en Barcelona. Pero el catalán de Lleida es muy diferente al catalán de Gerona o de Barcelona. Te digo en serio. No, mi comunidad autónoma. Hits-3890. Cada uno tenemos una comunidad autónoma. Sí. No en el de mi comunidad autónoma. Vale, o sea, mi catalán es el mismo que en Barcelona. Lo que pasa es que el catalán de Lleida, porque yo he tenido una profesora de Lleida. Y en vez de decir hemisferi sur, dijo hemisferi sur. Sí. No sé. Igual que el valenciano es diferente, el catalán muy diferente. Cada comunidad autónoma tiene su propio. Pero bueno. Todos unidos por España. Madre mía, he abierto el catalán y aquí se han venido un montón de gente. ¿Qué ha pasado? No, hombre, no. Me han puesto una multa.
Hits-3890. Sed. Es como si ahora digo. Arratsalde on trenero. Celan zaude. ¿Por qué desviaron aquí, en serio? Es que no me gusta. XXJO7RGXX. Sed. Paru treneru, tengo una pregunta. ¿Qué te referiste a descargar el archivo global? Depende del navegador. Sí. Porque si me dices tú, ostras, me estoy descargando en el navegador Opera. O en el navegador normal que te viene el Edge ese. Pues yo te diría, pues prueba con otro navegador. Y descarga algo con otro navegador, a ver si te funciona. Yo que tengo el Google Chrome. Ese me va perfecto para descargas y todo. Hits-3890. Yo es que sí. Desde que dijeron que era el mejor. Google y no más, jaja. Y sí, está bien el Google Chrome este. Está. Porque es que empieza con el Microsoft Edge, el Opera, el este, el otro. O el Internet Explorer. Yo creo que ese ya ha desaparecido del mundo, ¿no? Vamos, lo he hecho yo. Pero bueno, ¿qué es eso? Es mejor el Google Chrome. ¿Se ve en el directo? ¿La cámara capta bien lo que son los frames y demás? No, no. Esto capta bien lo que ve. ¿Ha vuelto a girar la cámara? No, no. XXJO7RGXX. Sed. Yo directamente me iba al video tutorial y me descargué el link de YouTube. Arnolías. A ver, que lo he girado, ¿eh? O sea, llevo desde el segundo directo que tengo la cámara esta, lo tengo girado todo. O sea, lo tengo puesto que vosotros veáis que yo estoy impulsando hacia adelante. No que se vea hacia atrás, todo fatal. Está girado. Incluso yo en el OBS me puedo coger y me puedo ponerme al revés, o sea, la cabeza hacia abajo. La gente dirá, este como streamea. No sé la gracia. Pero bueno, ahí está. Lo importante que bueno, que si veamos. Bueno, mirando rutas. Esto es lo que hice yo la otra vez fuera de cámaras, que os estaba dando fotos. Sí. Por Discord. Pero qué navegador usa YouTube, porque me descargue el link de tu video tutorial. XXJO3890. Sed. Trenero, ¿entendiste algo de lo que dije en mi idioma? Trenero. XD. Arrenarse on trenero Zenland Suse. Bueno, lo único que entiendo es el nombre, trenero. Bueno, todo lo demás, no lo sé. Si tú quieres traducirlo, tú puedes traducirlo, Dani. No tengo ningún problema. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ostras! Hoy no se entiende nada, ¿eh? It's-389. Esto es peor que el ruso. Sí. Bueno, el ruso sí que es malo. Esto, buenas tardes, trenero. O sea, no es que sea malo llamarlo así, pero es que el ruso usa unas letras. O el rumano también, unas letras. Hay letras que pero entre ellos se entienden. ¿Las entiendan? Lego 661. Sed. Dos leyendas están haciendo directo. Sí, Lego, sí. Let's go. No, ya se he dicho, se he hecho a Gusano que iba a hacer trayecto hoy. XXJO7RGXX. Sed. Me acaba de volver a fallar Ainin, que malo es mi navegador. Búscate un navegador mejor. Jorge. Solte para descargar el de esto, ¿eh? No uso pasión.
¿Cómo cambia el navegador? ¿Cuál tienes? Sed. ¿Y cómo cambio de navegador? ¿Qué navegador usas para entrarte en internet? Dímelo. Si me dice que es el Google Chrome y ves que tiene problemas, mírate de bajarte el... ¿Cómo lo miro? Eso es muy fácil, esto. XXJ7RGXX. Mira cómo tienes la barra de tareas. En la barra de tareas, donde tú clicas para buscar en internet, en Google y todo, dime qué navegador usas. Yo uso Google Chrome. Eso se descarga un momento y ya lo tienes. Entonces pones tu cuenta y ya está. Ya 47 pitando por ahí. Y si ves que usas el Google Chrome, que es el más sencillo, básicamente el más rápido supuestamente y el RAP, pues mírate de bajarte un momento la Opera y ya está. Uno con un logo azul. XXJ7RGXX. Ese sí. Es el Edge, ¿no? Uno con un logo azul. Ese es el Edge, ¿no? Vale, pues busca desde ese navegador. Busca Google Chrome. Este. Joaquín Marco. Sed. Llego tarde a Iguiu a hacer coas. ¿El hecho o Explorer? Sed. Trenero entonces Jaras. X-3890. Sed. Ellor Explorer. Sara. Sed. Pole Chorome. Un nombre de Sara. XXJ7RGXX. Soy Trenero Alfa, soy Sara. Puede ser. Leche. Vale, pues búscate Google Chrome. Un sensaval. Dani, ¿puedes pasarle el link? Google Chrome. Ya que tengo aquí al Dani, que el Dani es súper especialista rápido en hacer las cosas. Jerry. Sed. Jerry. Sed. XXJ7RGXX. ¿Dime qué? De Google Chrome. Sí. ¿Y cómo lo descargo? Ah, tranquilo, ahora te mandará un link. El Dani. Sí. Te mandará un link y tú lo que tienes que hacer es pasarle el link y tú lo descargas. Sí. Dani traidor. Ya, Gerard. Aquí Luco traidor ya ha pasado. El dragón traidor. Que el pase es el link de Google Chrome. Joaquín Marco. ¿Con qué tren vamos? Sed. Me lo estás diciendo. Edición bajo 3890. Ostras, está muy fuerte. Sed. Para instalar Google Chrome, https emoticono cara de disgusto / www.google.com/chrome/ brand igual a itu iclid igual a jajajaboba me iguas 8 debdo 3 u 0 e 8 z k c h j i 3 b x m l q 0 o cla j 0 non q b n 2 mo iaz bot pick up de guión bajo b i g c l s r c igual a a 10 it's guión bajo 3890 sed como leas los links veras no, ya lo he leído sed. Pues los ha leído XD. Jerry. Sed. Con su novia UT 449 como siempre. Yo creo que tengo llaves. XXJ 7RGXX. Sed. El Dani se bugeó. No, tú tienes que darle al tick y ya está. Descargas el Google Chrome y ya está. Haces una cuenta rápida de Google. Pones la cuenta de Google y ya está. Y luego ya te descargas. Lo deje descargarte y ya está, Broston. Joaquín Marco. No, hoy no pasa. Sí. Hoy hay trenes View pasan. Lo que sí que hay una persona ahí. Jerry. Sí. Ahí hay personas. Sara, no leas los link, tonta Sara. XXJ7RGXX. Sí. Sí. It's guión bajo 3890. Sí.
¡Viva el Google LOL! Jorge-YT2107. Sed. Trenero, quería un besito y me llevé un mordisco, que creo que le caigo mal a tu mascota. ¿Yo qué te diga? Si tú has ido a pincho por él, él te viene a pincho. Joaquín Marco. De verdad, ¿eh? Sí. Hola Sara, ¿cómo estás? Ella bien. Sí. Joaquín Marco, bienvenida arroba al canal, asiéntate, ponte cómoda arroba y disfruta. Jerry. Sí. Dani, no, viva el Edge, que más mejor que el Google. Jorge-YT2107. Sed. Si él puede hablar alto, yo también. Cara enfadada, cara enfadada, cara enfadada. Dani, baja, baja, que te muerdo yo. Baja, bájate. Que te muerdo yo. Joaquín Marco. Sed. Por view se ve turbio. ¿Qué se ve turbio? No, es que me late, ¿eh? Jerry. Sed. Viva el Excesio. El Crack-Pro. Sed. Trenero, ¿cuál es el mejor tren para ti, excepto la UT449? La 47. Jorge-YT2107. Sed. ¿Alguien ve las caras que pongo? Ja, ja, ja. Nico. Sí. Sed. Arroba Jerry, te he mordido por gritar. Mayus, warning. Claro, se lo estoy provocando. Ala, me ha mordido Faxi Trenero. Estás provocando y por eso. No provoques a Foxy, que si no después os va a morder y va a decir: ¡mmm, carne humana! Entonces sí que la tengo liada ya. A ver, después esta curva. A ver, la estación. A cuando viene la estación. Jerry. Sí. No, el sábado no. Trenero, es culpa de Dani traidor. El sábado, en principio tengo el monumento. Va a haber evento. Tengo el monumento el sábado. Tenemos que hacer 60 Jerry. De estas. Sí. 60. Me ha contagiado el Viva Siu. Vale, o sea, tengo que hacer 60 unidades de 449 para hacer 300 coches de 449. ¿Dónde va a ser? En Train Simulator. Sed. Trenero, es culpa de Dani traidor. Dani. Dani. Jerry. Sed. No, mi culpa, trenero. XXJO7RGXX. Sed. Ya se descargó, trenero. Trenero para los no asturianos. ¿Se ha descargado? ¿Se ha descargado? En más cosas. Dime que sí. Dime que tiene la carpeta global. Set. Trenero, ¿va a haber evento sí o no? No, no hay evento. ¡Vamos! XXJ7RGXX. ¡Vamos! Set. ¡Vamos! Sí. Se ha descargado. ¿Ves cómo? Cambiando el navegador, se soluciona todo. Siempre tenéis que usar lo que yo uso. O sea. El Crack-Pro. Yo. Sí. Pero el sábado. XXJ7RGXX. No, no hay evento, no hay evento, Sed. No, el Google Chrome XDDD. Ah, sí, no. Lo pongo algo completo. Bueno, ahora desde dentro del Google Chrome. Vas y te descargas la carpeta global. Bajo pro. Y me dices. Sed. AOKXD. Jerry.
Sed. Jorge Noel Edge, que es más mejor que el Google. Jerry. Sed. XDD. Ya. XXJ7RGXX. Sed. Chrome no Chrome XDDD. El crack guión bajo pro. Google Chrome. Sed. Trenero siempre fan de Zelda al igual que yo XD. Sí, el mes que viene ya empiezo ya otra vez el Wind Waker otra vez. Bueno, que no lo empiezo, sino que lo continúo, lo que dejé en junio. GN2 rojo. A ver, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué están hablando de navegadores de internet? Porque esto, Andrés, empezó con el tema de... Ostras, que se me descarga de la carpeta Global. La carpeta Global no se descargaba. Y yo le pregunté, ¿qué navegador usas? Y me ha dicho que usa el Internet Explorer Edge. ¿Quién es Kike? Y yo dije, bueno, descargate Google Chrome y a lo mejor se te descargará. A ver. Chiste, ¿quién es Kike? No, no, no llaméis más gente. Me habéis llamado a Martín. Tanto llamar a Martín, ha sido una persona llamada que se llama Martín. Y si pensaban que iba a parar, es un tren sin parada. He parado antes porque digo, va, otra estación va, me paro. Y no tengo hojas de ruta, yo puedo parar donde yo quiera. Por ejemplo, si yo cojo ahora y la siguiente veo que hay muchas vías, me paro. Sí. Martín. Martín. Joaquín Marco. Sí. ¿Cómo paso a nivel? Sí. Según me ha puesto, paso un nivel. Por eso sirve a todo. Venga, vámonos. Jerry. Sed. ¿Hasta dónde vas, trenero? Cuando sean las 7 ya está. Joaquín Marco. Sed. No tengo destino. ¿A dónde estás? Yo estoy ahora mismo. XXJ7RGXX. Sed. El que le dio el nombre a la única estación subterránea de Oviedo. Llama Kike XDDD. Ah, vale. El fracción bajo pro. Sed. Trenero, me compré el TSW4, pero el 3 no lo tengo porque dije que mejor me espero al 4 porque el 3 fue media estafa. Jerry. Ostras, que faltan 7 días, ¿eh? Jorge, cállate de una vez por todas. Faltan 7 días, ¿eh? GL2 rojo. Sed. Arroba Jerry, ten respeto, anda. No, este sábado no hay evento. A dos lakes. Sed. Este sábado evento. A dos lakes. Este sábado no hay evento. Vale. Buena, Lucas. Pero es que luego, ojo, Kakashi sí está. Sed. Aquí nadie manda callar a nadie. A ver, vamos a intentar preguntar a Kakashi cómo está este sábado. Si está Kakashi, hay evento. Además, llama aquí que es todo un barrio entero de Oviedo, jajaja. El crack guión bajo pro. Sed. ¿Qué será de Kakashi ahora? A dos lakes. Sed. Creo que los Maad nos echas unas risas, yo creo. Joaquín Marco. Sed. Lo tiene Gyu decir él. It's guión bajo 3890. Sí, porque lleva el servidor, porque hace CTC y porque me alivia bastante. Señal. Mira cómo está hecha, se nota que es antiguo, jajaja. Sí, esto lleva un añitos. Pero la primera, o sea, ¿os imagináis la primera ruta que se hizo en Open Rails? O sea, yo creo que es pronto para decir si hay evento o no. A lo mejor a final de semana va y tiene CTC. Joaquín Marco. Sí, puede ser. Ahora se ve bien. Nah, cuando... Si veo que este sábado me dice Kakashi, me dice, sí, sí puedo, pues hacemos evento. Pero evento de CGL.
XXJ7RGXX. 5 personas. Sed. Mi sueño es vivir en el barrio de Yamaquique en Oviedo, aparte de ser maquinista de Renfe en el futuro. Las rodolías. Edcrack-pro. Sed. Voy a preguntarle a Kakashi ahora. No sé. A Dos Lakes. Pregúntale con usted. Sed. Bueno, trenero, si necesitas ayuda, avísame. Yo podría ser CTC, pero no como Ángel, solo estaciones y todo eso, pero tren tierra no. A Dos Lakes. Sed. Bueno, poco a poco. Pero no soy tan bueno como Ángel. Vale, poco a poco. A ver, si Kakashi este sábado dice sí puedo, lo hacemos. Si vemos que no puede, pues voy a hacer lo que tenía pensado hacer. Que son 300 bajadas de 4,49. O sea, sí, una locura. Son factas. Vale, o sea, son 60 composiciones, 60 pantágrafos y 300 coches. Ahí vamos a consumar bastante luz para... XXJ7RGXX. Qué locura. Trenero, haz la línea C3 de Contorna Asturias, porfis. No sé. A Dos Lakes. Es que no sé, Jorge. Me da que decir si estoy yendo bien. Deja guapa la ruta. GL2 rojo. Sed. Trenero, ¿le echarías ganas a un escenario de carrera en la Cataluña Express? Joaquín Marco. Es que, ¿sabes una cosa? Sí. Tú avisarías el sábado. Avisaría máximamente jueves o viernes. Sí. La línea va a 4000 V, lo vi cuando esté en cabina. Pero lo que es el tema de del escenario, Andrés, a ver. XXJ7RGXX. Es que sí. Train Simulator lo deja desde un poco Oviedo de hasta San Juan de Nieva, porfis. Le he dejado nada, unos días, como diciendo, voy a descansar un poco en simulator. Sed. Trenero, ¿no participas al evento de fotografía de Open Rails en el server? Sí, sí, tengo tiempo, tengo tiempo. Sed. Déjame un poco de tú tiempo. Tú haces good photos. Ya, pero déjame un tiempo, verás como al final te acabo echando la foto. Tú tranquilo que te lo ha hecho. Joaquín Marco. No sí, por el premio, sino por ¿cómo por participar? Bajas las barreras. No, se bajan solas. Yo no hago nada. Yo lo que hago es conducir. A Dos Lakes. Sed. Automáticamente, jajaj. Sí, sí, automáticamente. ¿Pero qué es esto? Edcrack-pro. Sed. Trenero, si hubieran 10 personas dispuestas a jugar en un evento, aceptarías, pero ojo, Kakashi está disponible, aceptarías. Sí. Así sí. Para que veamos 10 coches. O sea, 10 sí, coches, 10 trenes. Como tú quieras. Yo te digo por si quieres tener para un directo. Que son dos traslados y un servicio de por medio. Déjamelo anotado, Andrés. Déjamelo anotado. Para cuando me vengan ganas de voy a jugar al Train Simulator, le damos caña. Ahora estoy enganchado al Open. O sea, es como... Ahora a me apetece Lakes. Open. Sed. ¿Cómo se cree que la gente es el maquinista? Es ETC. Para el tren baja las barreras manualmente. Cambia señales. Jajajaja, almohadilla humor. Sí, sí. XXJ7RGXX. ¿Cómo decirle a CTC? ¡Cámbiame sí, la señal! Línea C3 de Contorna Asturias, pues, Trenero, desde Oviedo hasta San Silvien de Nieva, por fin recorrerla. Dice, toma, jódete. A ver si cambia. Sed. Por cierto, ¿te has enterado lo de la Star Fox? Te pasé noticia por Discord. Sí, te he puesto un ojo. Ya lo echaré un ojo, tú tranquilo. Edcrack-pro. Sed. Trenero, ¿qué tren de carga de mercancías me recomiendas? Díselo a Dani. Eso habla con Dani. Dani sabe bastante más que yo. Yo sí te recomendaría alguno. No, prefiero que te lo diga el Dani. Porque yo soy más de automotores eléctricos.
sé que me vais a funar, pero es que soy así. It-3890. Sed. Depende de qué país. Ah. XXJO7RGXX. Sed. Tradúceme Sansoan de Nieva al castellano, Treneru. San Juan de Neu. Al castellano. No sé. Ostras. San Juan de Nieve. ¿Sí, no? O de la Nieva. No, Nieves, ¿no? San Juan de la Nieva. Sí. GL2 sí. Rojo. Sí. San Juan de Nieva, no. Se viene anuncio de precaución. XXJO7RGXX. Estamos siguiendo un rudo sí. Días. No, en castellano es San Juan de Nieva. Eso, San Juan de la Nieva. Era un... Hay operarios, por aquí. Están haciendo obras, Me están haciendo obras. Los de ADE. Hay operarios por sitios. Hay unos con chaleco. Creo que no. Vale, hay un cambio de aguja. Yo no lo he hecho, No me culpéis, Está totalmente automático. Yo no he hecho nada. Así que... Vamos. Más. Un poquito más. Según esto tiene que estar... XXJO7RGXX. Me he dejado mal. Sí. Y tradúceme San Pedro Nora al castellano, Treneru. San Pedro Rojo. Nora. Sed. Automatizado, Trenero. ¡Ah! ¡Que ya hemos llegado al entrego! ¡Ah! Hemos llegado a entregar. Ah, por eso me voy a... No sé para nada. Menos mal. Llega San Verde y vamos, me como topera. Te mata la Renfe. Un maquinista se ha comido topera. Esto parece Mataró. XXJO7RGXX. Sed. San Pedro de Nora. Perfecto. Vale, pues nada. Oye, nos echamos la vuelta. Tenemos tiempo. Madre mía, Twitch. Madre mía. Mañana aquí en YouTube no voy a estar. O sea, sí voy a estar en la vida, ¿vale? Pero mañana tengo que hacer el tutorial de cómo se instala definitivamente este juego. Sí, puede subir, claro. ¿Habéis visto? ¿Eh? Con el asfa, ¿eh? Mira. Pam. XXJO7RGX. Ya. Sí. Y el entrego. No. Joaquín Marco. Hemos entregado sí. Personas. Podemos subir. Joaquín Marco. Sed. Sí. A la máquina. Jerry. ¿Cómo la máquina? Sed. Sí. Hola, me he ajustado de nuevo, Trenero. Nickbot. Sed. Sí. Jerry, bienvenida arroba al canal, asiéntate, ponte cómoda arroba y disfruta. XXJO7RGXX. Sed. Ahora hasta Sansoan de Nieva por la ramal de la C3 de Contorna. ¿Y dónde está eso? Lo siento por preguntar estas cosas, pero es que yo... Parezco nuevo. Es que soy nuevo en estas cosas. Ahora mismo estoy en entrego, ¿vale? Entrego... Y sí. Nosotros que ir. Trenero, tengo los billetes de media distancia. ¿Tengo que hacer esto? ¿Y por dónde?
O sea, yo ahora mismo tengo que ir hasta Oviedo, ¿no? Ahora mismito. Pero claro, si subo para arriba, me voy a liar yo ahora. XXJO7RGXX. Sed. Tú sigue hasta Ovie. Oviedo. Joaquín Marco. Es que en Oviedo ya Sed. terminamos en el directo. Pon el mapa a donde estamos. Ojalá pudiese poner el mapa y ir plasmado, pero claro, me quita mucha visibilidad para vosotros. Si pongo el mapa aquí a la izquierda mío, no veis el contador ni nada. Es que la pantalla es. Tiene que ser tres pantallas, está en el OBS, ¿eh? Para poneros en aquí en situación. ¿Sabéis? Bueno, tenemos los pantalones ya puestos. A ver, ¿tenemos los pantalones los dos subidos? No, ya está bien puesto. Vale, perfecto, entonces ya puedo salir. Tren dispuesto, va. Desde el tren tierra, tren dispuesto. Joaquín Marco. Sed. 5 mecta. ¿Sí que me gustas? ¿Cuánta gente ha pasado gratis en este directo? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Cómo que 5? XXJO7RGXX. Sed. Ni después sigue hasta Villabona de Asturias, Villabuena en castellano. ¿Pero dónde está eso? Venga, vámonos. A ver. Vámonos. Salimos del entrego. Y en teoría vamos para Oviedo. XXJO7RGXX. Sed. Más falla de Oviedo. Entonces, no me pilla bien, ¿eh? Jorge, no me pilla bien. Eso tengo que hacerlo en un futuro, en otro directo de aquí, pues sí. Ahí he puesto hashtag 1. Venga, perfecto, GL2 Andrés. rojo. Que vaya muy bien. Sed. Bueno. Me las piro. Ya hablamos, trenero. Un Perfecto. saludo. Joaquín Marco. Sed. Tenías que hacer un simulador de España. Ahora estamos dando la vuelta, ¿sabéis? O sea, de entrego a Oviedo. Con la unidad UT449. Luego con material vacío, ¿eh? Un aparedero. XXJO7RGXX. Sed. Tú acabas de ir por el ramal de la C2. Y craftigriégate. Vamos bien, Sed. ¿no? Ey, buenas. Muy buena, sí que era. Estoy aquí disparo por todos lados. O sea, me hice precaución y ahora me sale una en verde. ¿Estamos locos o qué? Encima conduce. Y craftigriégate. Sed. A la... Sí, a la verga. O sea, no veas. O sea, no veas. Y craftigriégate. Sed. Y ahora te sé el verde condicional, ajaj. Sí. Thank you.
Vamos a tirar vacío hasta Oviedo, ¿eh? Ya, ya terminamos. De momento, vamos a decir capítulo 1 de Cercanías Asturias. ¿Vale? Luego ya continuaremos con más circulaciones por aquí, por Asturias. ¿Ok? Esta semana, a partir de mañana, voy a estar haciendo un vídeo durante 3 días. Voy a intentar relajarme, hacerlo bien, que esté todo perfecto. Si veo que necesito a más ayuda o lo que sea, pediré ayuda. Porque, claro, es un vídeo que tengo que estar segundo a segundo intentando entender a la gente cómo se instala el juego este. Asturias, no Cercanías Asturias. A mí que me pone Jorge, yo respeto. Hombre, Kakashi, ¿qué tal, Rostro? ¿Cómo estás? No sé si alguien te ha venido a decirte algo sobre el respeto del sábado. ¿Vale? Dímelo cuanto antes, así ya organizamos. ¿Vale? Si no, tengo que usar el plan B. ¿Ok? La pregunta es... ¿cómo tienes el sábado? Okay, pero la respuesta es tuya. Kakashi Ángel. Rodríguez. Sí. Bien, ¿y tú? Y ese anuncio de precaución y luego vía libre. Cara desternillándose de la risa. Kakashi Ángel. Sed. PFF, pues no sabría decirte, creo que X hora puedo. Bueno, tú me confirmas. Tienes tipo hasta el jueves, viernes, por ahí. Me lo dices. Me dice, mira, creo que puedo hacer el evento. Sabes que los eventos empiezan a las 6. Duran hasta las 8 de la noche. Son 2 horas, un margen de 2 horas. Si ves que ese tiempo tienes que ir a 7, pues Kakashi Ángel, no lo hago. Sí. No. Vale, perfecto. En la semana tú puedes. A ver, yo sí, en teoría sí que puedo. Pero claro, necesito saber si hay CTC y hay servidor privado. O sea, vale por 2. ¿Sabes? Vale por el tema del servidor y por el CTC. Por todo lo demás, son maquinistas. Y a ver. Han venido aquí a preguntarme a Lesh, me ha venido el Lecrack, si podía estar tú en el directo. Digo, a ver, si Kakashi puede, hacemos el evento. Ya está. Kakashi Ángel. Sí. Porque estaría bien en semana y X la tarde que las personas hacen sus deberes y tal y luego están libres como espectadores y maquinistas. Kakashi Ángel. Sí, ves. Sí. A mí me ha preguntado el crack. Claro. Sí, él mismo me ha dicho que venía en busca tuya. XXJO7RGXX. Sed. Ya está iniciada mi cuenta de Gmail en Google Chrome y la contraseña es XDDD, no la voy a enseñar. Que no entiendo, porque son verdes condicionales. ¿Porque es vía simple o algo? ¿O qué? Pero me lo regalan 60, ¿eh? O sea, son verdes condicionales, pero van a 60. Parece un anuncio de parada, pero sin tocar nada. Joaquín Marco. Sí. Por vivo hay anuncios en directo. ¿Por qué hay anuncios en directo? XXJO7RGXX. Sí. ¿La enseño, trenero, o no? No.
No hace falta, no hace falta, bro. No hace falta. Seguimos, vale, vía libre, ahora sí es vía libre. Cacasi Ángel. Sed. ¿Cuánto tienes de peralte en el Open? 7. ¿Qué, se inclina mucho o no? Cacasi Ángel. Sed. Yo estuve el otro día probando el hombre muerto y que va, no me funciona, jaja. De momento el sistema hombre muerto está activo, pero está un poco verde la cosa. Cacasi Ángel. Sed. No se inclina mucho, se inclina bien, le da un toque realista. Ah, sí. XXJO7RGXX. Sé que lo vi. Trenero, porque en la barra de tareas me sé y leí no Chrome. No, te tiene que salir Chrome. Tienes que abrir el Chrome. Y una vez que ya abres, ya te sale abajo. Y clávalo, te vendrá bien. Todo es clavado. Un material vacío, o sea, no para en una estación, sino que vamos para Oviedo y ya está, ¿no? Vamos en allí y ya está. Porque las horas van pasando, ¿sabes? Cacasi Ángel. Sed. Chicos, no os olvidéis de darle like al directo, cara guiño. Izan FTW. Sed. Hola, trenero. Buenas, Izan. Nickbot. Sed. Izan FTW, bienvenida arroba al canal, asiéntate, ponte cómoda arroba y disfruta. XXJO7RGXX. Sed. Trenero, di lo siguiente, tenemos un nombre, lo sabe todo el mundo, Barça. Barça. Barca. En catalán. Uy, no. Yo soy del Madrid. Madre mía. FTW. Ah, sí. No hago servicio. Asturias hace servicio de cercanías con la 449. No, lo único que he hecho es parar las estaciones donde haya más vías.
Pero ahora mismo voy con material vacío. Aquí he parado yo. Aquí sí que he parado. Antes. XXJO7RGXX. Sed. Tenim un nom el sap tothom, Barça. 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 Joaquín Marco. Sed. Tu de equipo eres yo del Valencia. El Joaquín es de Valencia. El Jorge con las X es del Barça. Y yo del Real Madrid. Ay, madre mía. Es como no tengo los mismos gustos. Pero bueno, cada uno es como es. Especial del Madrid. Pero que yo me refiero a mis padres también. O sea, efectivamente, si mis padres son del Madrid, es del Madrid. XXJO7RGXX. Set. Total Camp es un clan. Samsen Blaugrana. Es que viene, no veo las caras. La cosa está chunga, ¿eh? Joaquín Marco. Sed. Tú nos conces. Conozco por el canal. Ya está. Joaquín Marco. Sed. Por Instagram. Instagram. Sí. Voy a cambiar la foto del WhatsApp. La foto del WhatsApp. A lo mejor Instagram también me la cambio. Instagram tengo que hacerme fotos. Voy a hacer una sesión de fotos de esas sexys. Y ya, pues subo una en Instagram. Sí, sí, tengo que hacerme una vez, si no. O sea, de verdad, de verdad. Jerry. Sed. Jorge. Jerry. Sed. Trenero, el sonido que hace el Out 449 me trae sueño. Ya lo sé. Por eso intento hablar, intento calmarme, porque claro, el sonido del viaje y demás te coge sueño. De la morriña ahí, esa morriña, la tarde. La tarea es que tampoco os apetezca mucho conducir, ¿no? Porque claro, te quedas dormido, de verdad. Cuesta abajo. Madre mía. Vaya cuesta. Jerry. Sed.
H. Joaquín Marco. Sed. En el juego poner las bahías y cateimias. Jerry. No, sed. Crea alguien. Entonces, no trenero, al final vas a hacer un sensaban. Ya, tengo que ir a hacerle. Yo no puedo hacer nada, o sea, esto. Yo, a ver. Ya cuando veáis el cambio que esté pegando. Estoy intentando buscarme, cambiar todo, ponerme más en forma y todo esto sería mucho más rentable en YouTube. Ahora me ves aquí con un cuerpo grande, no sé qué. En realidad soy un buen tío. Muy sexy. Pero bueno. A ver, se viene el cambio de aguja ahora. Nos metemos en la vía esta. Jerry. Sed. Trenero, para hacer sensa Valdivs poner la cámara cuando estás durmiendo. No, no. Ya te digo que no. No, no nos dejan. Sed. Poner cuando juego. Si pongo una cámara mientras duermo, ya no se puede hacer eso. O sea, lo han privatizado todo eso. Lo hacían al principio y hubo muchas quejas de gente. Entonces dijeron, pues nada, se acabó. Es que no hace caso. Jerry. Sed. Así son los sensaban. Vale, estamos cerquita de vida ya. A ver. Sí. Ahora tenemos un anuncio para dar. Sí. Trenero, son las 6:44. Vale, perfecto. Sí. Casi para las 7. Vale, perfecto. Ayer me hice la ruta más larga. Me tomé unas curvas así diferentes. No sé, ya me empiezo ya a expandirme. Y pasé para el lado de la vía, eso sí, pasé para el lado de la vía. Pasé ahí media o así, di la vuelta. Y volví a pasar por debajo de del puente y nada, no pasó ni una 4.47 ni 4.49. Yo digo, son y 40 y no pasa ninguna. Y digo, ostras, habrán tenido. Joaquín Marco. Sed. ¿A qué hora llegamos? Nada, ya estamos, Joaquín, ya estamos. Ya estamos, nada, ahora viene una estación. Esa estación no paro, porque claro, vamos a matar al tío. Sed. A ti te igual todo, ¿verdad, trenero? Eres muy malo, trenero, me has roto el corazón, corazón roto, corazón roto. Que no. XXJ7RGXX. Sed. Tatel Camp, es un clam saam la gent blaugrana tant se valdeon venim, si del sud o del nord, ara estrem de acord. Una bandera en sa germana. Blaugrana al vent, un crit valant. Tenim un nom que el sap. Que...
esta estación. Joaquín Marco. Sed. Te hemos parado antes. Di la estación. Jerry. Las llegadas. Sed. Barça, Barça. Jerry. Sed. Barca. Puede estar, no, no he dicho nada. Ya lo diremos. No sé. Ibérico, ancho ibérico. El ibérico. Sí. Trenero, viva el ancho métrico. Ha hecho ancho ibérico. Viva. Viva, viva convencional. Siéntate, ponte cómoda, arroba y disfruta. Jerry. Sí. Ahora me gustan más. Viva el ancho berico, viva el conversional. Ahora me gustan más. ¡No! ¡El asfa se ha vuelto a ir! ¡Maldito! ¡Maldito! Jerry. Sed. Trenero. Y pica. Sed. ¿Cuál es el tramo? Oviedo, el entrego era el tramo. Ahora estoy regresando del entrego a Oviedo con material vacío. Jerry. Sed. Trenero, ¿dónde está Martín? No sé. Y pica. Sed. Gracias. ¿De qué? El servicio está echado ya, ya hemos hecho el servicio. Ahora solo falta, pues eso, llegar a Oviedo y ya está. Sed. Y pica, el trayecto es de Rodalies. Claro. Joaquín Marco. Sed. En Trenchín. La ruta está en Trenchín. Sed. ¿Dónde puedo encontrar la ruta? Vas a Trenchín. Sesión de descargas, Microsoft Train Simulator. Y buscas cercanías Asturias. Ya está. Ya te lo ocupo ahí. Sed. De Rodalies. Ahí, ahí. Estamos en Asturias, pero de Rodalies. A 120. Verás. De 120 pasaremos a 60. Y luego con el ASFA. ¡Pum! Te peta y dices, venga, hasta aquí, viva la pepa. Y esto no puede ser, ¿eh? O sea, esto no puede ser. Mira, ahí va la Coca-Cola. Buen agua, hasta ya también, ¿eh? O sea, estamos aquí sin bebé, esto... Rodolías. Bajo aquí. Ya estamos, ¿eh? Joaquín, ya Marco. Estamos, ¿eh? Sí. Adiós. XXJ7RGXX. Sí. Totum Barça, Barça, Barça. Jugades, seguidos. Tats units fem forca son mould semisplens de afanis. Nickbot. Sí. Joaquín Marco, gracias por pasarte, se agradece bastante tu tiempo en el canal, hasta la próxima. Y pica. Sed.
¿Qué tan fuerte es este B de Minecraft? Aplicaremos matemáticas, pero para simplificarlo todo haremos comparaciones con superhéroes y objetos del mundo real. En Minecraft tienes 36 espacios. Gary. Sed. De Trenero Rodalies. Joaquín Marco. Sed. Los vemos. Te ha salido Joaquín una música, Marco. Gerard. Sed. Sí. Vale, pues ya está, ya estamos en Oviedo, ya. Esto es el túnel de Oviedo. A ver, la estación de nuestro amigo Jorge, que dice. Me parece bastante famosilla. Llama Quique. XJ7RGXX. Y luego ya, Oviedo. Sed. Trenero, a que el himno del Barça es el mejor de España, a que sí. No. Y pica. Sed. No juegues con mi voz y pica. No, no. ¿Eso qué es, un gol o qué? Sed. De Rodalies, trenero. De Rodalies. Ya llegamos al destino. Señores viajeros, estamos llegando a la estación Oregón. Final de nuestro viaje. Renfe les agradece la consideración de haber elegido nuestros servicios y confiamos poder atenderles de nuevo a bordo. XXJ7RGXX. Sí, objetos personales. Sed. Gracias. Sí, porque el de El Madrid es el peor de España. Ladies and gentlemen, we are reaching the station Oregón. End of trip. Renfe thanks you for having chosen our service, and we are looking forward to having you back on board again. Please do not forget your luggage and personal belongings. Bueno, pues ya llegamos a Oviedo. Y tendrá descanso en Oviedo hoy. Mañana será otro día. Mañana será el día que estaremos haciendo un vídeo sobre el tema de cómo se instala el Open Rails. Voy a tardar como 3 días para dejarlo bien el vídeo. Y que dure 10 años, por favor. Y pica. Sed. Soy una oveja. BXD. Hostias. Ya me faltaba ya. Ya la había 4. Ya está. No pasa nada. Vamos a bajar el pantágrafo. Vamos a quitar las por aquí. Primero. Ok, pues nada. Gary. Sed. Ja, 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 me ha hecho partir de risa de hipica con la y trenero diciendo esto que es un coro o que jajajaja, cara desternillándose de la risa, cara desternillándose de la risa. Sí, sí, desternillate. Sed. El orujo no me vino bien, XDDDDDD. Vamos a hacerla con el mando. Con un mando. Es como si fuese mi coche. Es que esto es mi coche. Tengo la llave. Vale, vamos a cortar esto por aquí. Vamos a cortar tensión. Y ya está. Ya no lo dejamos en aquí. Vamos a echar una foto. Como próximas miniaturas. Este va bastante bien. Y vamos ya para la habitación. Música. Vale, a ver. He visto gente por todos lados. Era de chill, gesto de llamada por teléfono, gesto de llamada por teléfono. Sí, estaba aquí muy de chill. Vale, a ver.
Han pasado máximas personas 11. Y hay 6 likes. Hay 5 personas que han pasado gratis. Han cogido el tren, se han pasado por el tren y el revisor no ha pasado. Pero bueno, lo importante es seguir adelante, como siempre digo. Y ya, pues, nos vamos viendo ya. Mañana no nos vemos ni aquí. Seguramente estaremos en Twitch haciendo directo mañana. Y ya está. Vale, o sea, mañana haremos directo en Twitch. Si hago directo, si me da tiempo hacer el Twitch. Y entonces ahí, pues, iremos hablando sobre el tema del tutorial. Vale. Lo dicho, gracias por verme un día más. Y nos vemos mañana con más contenido. Un saludo y hasta mañana.